grupo en estas clasificatorias de mini rampa en el Omar Esquiño 2018. Welcome back, everybody. We're here again with the riders for the third group here on mini ramp at Omar Esquiño 2018 here at one of the nicest cities here in Spain, Vigo. Highly recommended all of you guys to come over and enjoy this city because it's amazing. Vamos a empezar en breves momentos. Estamos viendo aquí algunas repeticiones de algunos de los mejores trucos de lo que ha pasado en estas clasificatorias. Tenemos en el tercer grupo tenemos a Carlos Álvarez Gil, Víctor Volado, David Sánchez, que no va a poder participar, se ha lesionado, Rafael Bocanegra, George Pool, Lucrecia Saratini, Samuel Vila, Anso Comesaña y Miguel García Esteban. Tenemos a Rafa Bocanegra patinando. Viene desde Chiclana, San Fernando, en la provincia de Cádiz. 18 años. Un chaval con buen futuro en esto del skate, ya que es bastante joven y patina bastante bien. Se ha hecho daño en el circuito de calle y me ha dicho que ha estado a punto de no participar, ya que le dolía, pero bueno, es un titán y se ha puesto las pilas. Y ahí tenemos ahora, mientras tanto, al francés George Poole. Increíble cómo patina. Patina para Ruka Europa, Collapse Skateboards, Sonar Wheels, Zapas de VS y Bulls Skate Shop. Son clásicos los campeonatos europeos. El inglés, residente en el sur de Francia. He tenido la suerte de verle patinar desde que tiene probablemente 10 años, ya que su padre y yo trabajábamos en la misma empresa. Trabajábamos para la compañía Globe. Y teníamos una mini rampa ahí fuera de la empresa y el niño iba a patinar todos los días. Y aquí lo tenemos ahora, hecho una fiera. Tenemos ahora en pista a Samuel, bueno, no, creo que es Lucrecia Saratini, efectivamente, 15 años, la italiana. Ahora tenemos a Samuel Vila, 30 años, de Vigo. Ahí tenemos al representante vigués en acción. Apenas que ha fallado. Aquí esperando al próximo participante. A
Ahí tenemos a Rafa Bocanegra en acción. Suave, suave. Rafa, que viene desde Cádiz. Y ahí estaba con ese no complay front side tailes. Sigue su ronda el gaditano. Y lástima, ese flip to fake it nunca falla. Pena. Aún le queda una tercera ronda. Ahí tenemos ahora no tengo muy claro quién es este rider, sinceramente, ya que no ha patinado en su primera ronda. Y ahí lo tenemos, Miguel García Esteban, gracias a la realización por echarme un cable. Patina para CAM BDN Shop en Badalona. Ahí tenemos ahora en pista a George Poole, el inglés, residente en el sur de Francia. Muy bueno ese backside Noslund, es uno de sus trucos fetiche. Qué bonito ese pivot line to fakey, fakey Noslund. Oh, muy bueno ese Blund, backside Noslund, backside Noslund, backside river. Y ese backside Bispin, a disaster, backside river. Rondón, rondón de George Poole, las cosas como son, hay que reconocerlo. Increíble cómo levanta los aplausos del público. Y ahí vamos con Lucrecia Zaratini y ese Inver, que se ha planchado la italiana, única chica que hay en competición. No estoy seguro en el cuarto grupo, pero por ahora es la única chica que ha patinado con los chicos. Ah, lástima, aún le queda una última ronda a Lucrecia. Qué bueno ese frontside rock de Miguel García Esteban. Molaría ver un frontside rock también en el overbird. Ahí se pone la cosa un poquito más complicada. Vale, y ahí tenemos al madrileño que se ha querido colar cuando tenemos a Rafa Bocanegra. Última ronda para el gaditano de San Fernando, la tierra de Camarón de la Isla, ese genio y figura del flamenco. Y muy buena ronda de Rafa, que está planchando todo el rato. Ese Oli Nosgrab to fakey. Rafa, que patina para Grimy, Adidas, Hola Skate Shop, Dan Shade Europe y Spotter Walks. Qué bueno
ese alley-oop flip to fakey de Rafa. Ah, qué pena ese flip a sub to fakey. Y ahí vamos con la última ronda para George Poole. Y ese Fecky Ollie One Foot. Qué bueno ese backs ayer. People grind to Fecky. Fecky Nosbloom. No voy a decir todos los trucos porque si no estamos aquí hasta mañana. Pero cómo está ripando. Que eso es lo importante de transmitir. La ronda y la intensidad con la que está patinando este inglés. ...15 añitos de Lucrecia Saratini. Y ese fast plan. Fecky Disaster. Le quedan ya pocos segundos a la italiana. Aquí acaba su ronda. Vamos con el siguiente rider. Este es Miguel García Esteban, desde Barcelona. Patina para la tienda Can BDN. Eso ha podido ser peligroso, ha tenido suerte. Y eso ha debido de doler, no hay ninguna duda. Pero se levanta rápido, raudo y veloz para poder seguir haciendo su ronda. Bloom roll to fakey. Ancho Comesaña de aquí de Vigo. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí este tercer grupo. Vamos a pasar a los calentamientos de este cuarto grupo. Ya último grupo de estas clasificatorias, con Sergio Dotor, Pedro Miguel Pérez, Julia Wisusen, Pablo Carranza, Diego Doural, Silvia Serret, José Manuel Roura, Jake Hidaldi desde Florida, y Dani León y Jaume Mateu, nada más y nada menos. Ahora volvemos, gracias.